Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar, creo que una sesión totalmente novedosa en la sección de hemodinámica, que es la participación. Que yo recuerde en años que llevamos haciendo esta reunión con los radiólogos vasculares. Y eso pone de manifiesto qué tan importante se ha vuelto la distribución o el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinar. Hemos aprendido a trabajar con los cirujanos para muchas cosas, para las TAVIs, para el clip mitral, pero es cierto que cada vez más necesitamos tratar los problemas vasculares que tenemos en muchos de nuestros procedimientos, y ahí yo creo que entran de lleno nuestros amigos los radiólogos vasculares. Yo tengo que decir que desde hace años he entendido, y no por mi práctica pública, pero en la privada, donde trabajo con radiólogos vasculares, que esa colaboración es totalmente enriquecedora y que deberíamos en los próximos congresos seguir fomentándola. Tenemos mucho que aprender de ellos. Probablemente nosotros seamos capaces también de aportarles algún conocimiento en tema de material más pequeño, de balones más finos, y que seguro que esta colaboración entre radiología vascular y cardiología intervencionista tiene que crecer en el futuro y ser fructífera. No me voy a entretener más en la presentación y vamos a empezar en este taller de intervención periférico. Y me gustaría presentar al doctor César Carrascosa, que va a hablar de la primera charla. Vamos a empezar por la parte de arriba y luego nos moveremos hacia la parte de abajo. Vamos a empezar con tronco, cabeza, cuello y extremidades superiores. César, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización mucho el hecho de que tengamos un poco de voz y de poder compartir con vosotros, los elegidos que estáis aquí ahora mismo, lo que hacemos, cómo lo hacemos y el modelo un poco de trabajo en el que creemos. Yo soy cardiólogo, no soy radiólogo, pero he aprendido mucho de un radiólogo con el que trabajo y con el que él me ha enseñado muchísimas cosas que luego he podido aplicar en muchos territorios, y yo creo que nosotros también, los cardiólogos que trabajamos en nuestro equipo, le hemos enseñado también muchas cosas a él, aunque él eso lo reconoce menos. El modelo de trabajo en el que nosotros nos movemos es el de una unidad endovascular. Esto, que en otras zonas de Europa está bastante difundido, aquí pues no tanto. Para nosotros, la patología cardiovascular afecta a distintos territorios y, como decía ayer mi jefe en una charla que tuvimos aquí también con los residentes, lo que la naturaleza nos separa, nosotros también intentamos no separarlo. Desde el respeto de las distintas disciplinas, intentando siempre formarnos para abordar cada territorio, intentamos ofrecer desde nuestro servicio pues una terapia endovascular en distintos niveles. Como veis aquí, la actividad de 2013 ya llega casi a un 40% los procedimientos que hacemos en territorio vascular periférico y neurovascular conjuntamente. En lo que a la charla de hoy respecta, la revascularización de los troncos supraórticos implica tres territorios desde mi punto de vista y por la limitación de tiempo también, claro. El principal de ellos es la carótida, que tiene un peso específico muy fuerte. Y luego daremos algunas pinceladas también sobre la vertebral y la subclavia. ¿Por qué tiene peso la carótida? La carótida tiene peso porque el ictus sigue teniendo unas consecuencias devastadoras. Hasta un 26% de los pacientes a los 6 meses han fallecido y un 44% tiene discapacidad y es imposible que vuelvan a tener la vida que tenían. Estos datos son aplastantes. La estrategia de revascularización que seguimos en la carótida depende del estado clínico y de la severidad de la estenosis. Ahora mismo van a salir ya prácticamente en julio las guías más recientes del stroke, y en ellas pues son los pacientes sintomáticos con estenosis superiores al 70% las que son susceptibles de revascularización carotidia. En centros, y esto lo precisan también bastante bien, con un alto volumen, que tengan una tasa de eventos al año inferior al 6%, incluyendo como evento muerte o ictus incapacitante. ¿Qué podemos hacer?
para que la tasa de eventos sea baja, que es nuestro objetivo. Pues un poco yo lo he querido llamar las claves del éxito para el stenting carotidio y son cuatro pilares básicamente: la selección, la práctica, la protección y el diseño. Para la selección nosotros siempre contamos con un neurólogo clínico, que es el que filtra al paciente y hace la indicación. Tenemos aproximadamente algo más del 80% de nuestros pacientes son sintomáticos y tienen estenosis por encima del 70%. La práctica es algo obvio, tanto el volumen del centro como el entrenamiento del operador, ser riguroso en eso, es también una garantía de éxito. De hecho, gran parte del problema de la mayoría de los trials, de los estudios que han comparado stent y cirugía, ha sido la baja experiencia de los operadores en el brazo del stenting. Hoy día ya poner un stent en una carótida tiene que ser con protección. La mayoría de los trials, de los estudios que han sentado las bases de tratamiento, están hechos casi al 90 y tantos por ciento con dispositivos de protección embólica. Es importante, pensamos, conocer todos los que hay en el mercado y poder saber más o menos cómo usarlos para, dependiendo del caso, emplear unos u otros. Lo mismo podríamos decir del diseño del stent. Los dispositivos que usamos son compatibles con 0.14 y depende mucho también de la placa y de la conformabilidad del vaso. Empleamos stents de celda cerrada, de celda abierta y también algún diseño híbrido. De ellos, los que han demostrado que tienen menos tasa de eventos son los stents de celda cerrada. Y como en cualquier territorio, como en el tronco, como en la enfermedad multivaso, aquí también está este debate de cirugía versus stent. El estudio más reciente publicado, el que más peso ha tenido recientemente, es el estudio CREST. Y bueno, por resumiros y no aburriros con mucho dato, el stenting no es inferior a la cirugía para el tratamiento de este grupo de pacientes que hablábamos, sintomáticos con estenosis por encima del 70%, y remarcando también bastante lo que hablábamos de la tasa de eventos inferior al 6%. Y como hay que ser honrado, pues yo también traigo un poco lo que hemos hecho nosotros y cuáles son nuestros resultados. Del 2008 al 2014 hemos tratado 300 pacientes, como veis, con un perfil de riesgo cardiovascular que es bastante alto y también con afectación concomitante de otros territorios. Inicialmente casi todo el abordaje fue femoral y utilizábamos básicamente dispositivos de protección distal, filtro tipo AngioGuard y el MoMA, que ahora un poco os contaré cómo funciona. Y poco a poco eso ha ido dando paso al acceso radial, que hemos querido como cardiólogos intervencionistas ir imponiendo un poquito, y a otro tipo de dispositivos de protección un poquito más novedosos como el Twin One. Los resultados, aquí los tenéis, pues marcan una tasa de eventos que está dentro de los estándares de 4.3, por debajo de ese 6% del que hablan la mayoría de las guías de tratamiento endovascular. Bueno, yo he querido traer, como una imagen vale más que mil palabras, varios vídeos que más o menos os van a ilustrar cómo lo hacemos y los distintos tipos de filtro y cómo lo practicamos. Ahí tenéis un catéter, que es un catéter vertebral de 5F, con el que subimos con una guía hidrófila a la carótida común. Hacemos un roadmap y con la ayuda del catéter pasamos una guía de alto soporte a la carótida externa, que nos va a ayudar a subir el introductor hidrofílico hasta la carótida común. Habitualmente son introductores de 90 centímetros. Una vez ahí, podemos hacer nuestro diagnóstico y aquí, en este caso, pasamos un filtro, que es un AngioGuard, que atraviesa la lesión, que está en la carótida interna, primera porción. Son dispositivos de 0.14, el AngioGuard tiene el inconveniente de que viene ya montado sobre la guía, esto creo que muchos lo conocéis porque se han empleado desde hace tiempo en las safenas. Y la navegabilidad del dispositivo, sobre todo si la lesión es calcificada o angulada, pues digamos que es limitada. Ahí pasamos el stent, que como decía antes son siempre stent autoexpandibles.
y para nosotros siempre es mandatorio la posdilatación. Esto varía según los grupos. Nosotros, probablemente por nuestro venir de la cardiología intervencionista, eso de dejar un stent poco expandido, como que nos cuesta mucho. Y por sistema siempre posdilatamos. Y luego, si todo ha ido bien, retiramos nuestro angioguard. Este es otro caso que os he traído. Es un caso de una suboclusión. Esa es la carótida izquierda, que estaba ocluida desde el origen, de forma que todo el territorio anterior se revascularizaba a través de la circulación posterior. Eso es una inyección desde vertebral izquierda. Y tenía una carótida derecha suboclusa, una carótida interna suboclusa, como veis ahí. De hecho, el relleno distal se hacía pobremente a través de las ramas meningias de la carótida externa. En este caso, predilatamos primero con un balón de 220, y luego utilizamos un filtro distinto distal, que es la cesta, la Spider, que supongo que también la conocéis, que tiene como ventaja que te permite poder utilizar una guía de 0014 electiva. En este caso nosotros solemos usar la BMV convencional. Pasamos el micro y sobre el micro montamos la cesta Spider. En este caso fue una Spider de 4, como veis ahí. El stent fue un stent de celda abierta, en este caso un 680 posdilatado, y ahí retiramos nuestra cesta. Es importante en el caso de esta cesta, sobre todo si ha capturado material, no enfundarla del todo para que no haga un fenómeno de desprendimiento del material. Como veis aquí ahora en las inyecciones finales, se rellena ya en la última inyección intracraneal toda la circulación tanto de cerebral media como de las dos cerebrales anteriores que no veíamos antes. Y probablemente el MOMA sea el dispositivo más quirúrgico que tenemos de protección. Es un dispositivo que genera una inversión de flujo completa en la carótida interna que impide, en teoría, absolutamente que haya ningún tipo de embolización de material superior. Es el único dispositivo que tenemos de protección proximal, tiene un balón distal, como veis ahí, y un balón proximal. El inconveniente es que es un 9F y, por tanto, pues aquí la vía radial la tenemos limitada. Habitualmente precargamos un perclose para no tener problemas con el sellado, y la estrategia, pues básicamente a través de una guía de alto soporte, subimos nuestro dispositivo y el inflado de balón distal se realiza en la parte proximal de la carótida externa, como veis ahí. Habitualmente rellenamos con una solución mixta de contraste y suero. Ese es el inflado del balón distal. Una vez que está inflado, retiramos tanto la guía de alto soporte como el dilatador. Y ya podemos negociar también nuestra lesión con una guía electiva de 0014. En este caso usamos un stent de celda cerrada, un ADAPT. Veis ahí el sistema de liberación, que es un sistema bastante sencillo, sistema cerrado. Todos estos dispositivos son monorraíl sobre 0014, que alojamos el stent, lo colocamos justo antes de atravesar la lesión y entonces es cuando inflamos el balón proximal a nivel de carótida común.
Este es probablemente el punto más crítico del procedimiento, porque ahí vamos a anular completamente el acceso de sangre anterógrada a través de la carótida y hay que vigilar muy bien la tolerancia del paciente, tanto clínica, por eso tenemos al neurólogo con nosotros en sala, como por la presión de enclavamiento que veíais ahí. Debe de ser siempre una curva con una presión de enclavamiento por encima de 50 para garantizarnos que el paciente lo va a tolerar bien. Si no fuese así, pues habitualmente hay que cambiarse a otro tipo de dispositivo. Ese es la posdilatación del stent y a continuación de esto lo que hacemos habitualmente es extraer la sangre estancada en esa columna en la que hemos estado trabajando, que viene a ser aproximadamente de unos 60 centímetros cúbicos, con idea de todo el material que haya en ese área, extraerlo y poder, para que no embolice nada. Extraemos tres jeringas de 20 y la tercera verificamos que esté limpia. Si no es así, sacamos una cuarta y si es así, desinflamos el balón proximal y continuamos el procedimiento. Y por último, este es el último dispositivo que hemos usado recientemente, que es un poco mezcla de los dos anteriores. Es un dispositivo de protección distal, pero es con balón, no es una cesta, con lo cual no dejaría pasar ningún tipo de material, por fina que fuese la cesta hacia arriba. Es el Twin One. Te permite también utilizar una guía electiva, que es esa que estáis viendo ahí cruzando la lesión. Es 6F compatible. Y actúa sobre todo en el momento de la postdilatación, que es el momento del procedimiento que más rango de embolización distal tiene, es el momento más delicado. El sistema tiene una doble marca . Ese es el despliegue del stent. Hay que sacar la guía de 0014 e introducir el dispositivo. Por eso intentamos siempre que el introductor esté lo más cerca posible del stent para que no tropiece. Como veis, tiene dos marcas, una distal, que es el balón oclusor, y una proximal, que tiene dos marcas a su vez, que es la que hace la postdilatación a nivel de la zona de infradimensionamiento del stent. Y este es el resultado. Y por último, decía antes que una de las cosas que hemos querido implementar en los últimos tiempos ha sido la carótida desde la vía radial. Ha sido más bien en los últimos dos años cuando hemos empezado a hacer esta técnica y bueno, la verdad es que los resultados han sido bastante buenos. Lo que sí os comento es que es más complejo porque los catéteres, la manipulación de catéteres es más difícil a nivel del arco y de la aorta ascendente y pagamos también un peaje, como veis, en el rango de embolización distal, probablemente por esta manipulación. Lo que usamos habitualmente es un sistema telescópico de Cook, un introductor largo de 5 a 7F que avanza hacia el arco, sacamos el dilatador suyo que trae convencional e introducimos un catéter telescopado que tiene una curva preformada, que habitualmente suele ser el Simon 2, para el sondaje de la carótida derecha y en algunos casos una curva vertebral para el sondaje de la izquierda, sobre todo cuando es bobina, que es cuando mejor podemos alinearla. Una vez montado, conectamos a contraste, hacemos un sondaje selectivo de la carótida derecha, la carótida común, como veis ahí. Son catéteres, habitualmente utilizamos el de 5F, aunque el introductor sea de 6 porque es mucho más manejable. Y una vez que hemos entrado en la carótida común, pasamos una guía a la carótida externa y la verdad es que el introductor sobre el sistema suele navegar bastante bien, sin mucho problema. Bueno, y hasta aquí la parte carotidia. Solo un par de pinceladas sobre la arteria vertebral y la subclavia. La arteria vertebral, si bien tiene un peso menor, es también bastante importante la cantidad de ictus que puede desencadenar el sistema vertebrobasilar, hasta un 25%.
De hecho, las tasas de mortalidad están incluso por encima de la de la enfermedad carotidia, como veis ahí. Tratamos a los pacientes sintomáticos con estenosis por encima del 50%. El papel de la cirugía abierta no tiene ahora mismo demasiado peso, fundamentalmente porque ha avanzado bastante el tratamiento endovascular y porque está en un sitio, las lesiones ostiales sobre todo, con un acceso complejo para la cirugía y con complicaciones asociadas que no siempre son pocas. Habitualmente, si podemos, utilizamos el acceso radial ipsilateral y en caso de que por cualquier causa no podamos, entonces vamos por femoral. Los dispositivos suelen ser compatibles con 0.14, utilizamos bastante material de coronario aquí, con catéter guía JR4, 5 y 6F y stent balón expandible, que en caso de que la vertebral tenga un calibre hasta 4, intentamos que sean stent farmacoactivos de coronario, porque el ostium de la vertebral tiene una tasa de restenosis bastante alta, y en caso de que el vaso esté por encima de 5, usamos balón expandible, está en balón expandible convencional por sistema de 0.35. Este es el caso de una señora de 78 años que consultó en neurología por síncope de repetición y, como veis, tenía una estenosis vertebral bilateral de ambos ostium. Habíamos ido por la radial derecha y decidimos intentar la revascularización desde ahí, con un sistema telescópico como el que habéis visto antes. Es el introductor en la subclavia derecha con una guía de soporte hacia subclavia y otra que entra 0.14 en la vertebral izquierda. Ese es un stent expandible con balón convencional, porque es un stent dynamic, porque como veis el calibre de la vertebral era bastante grande como para un stent expandible con balón de coronaria. Y luego hicimos el ostium de la vertebral derecha. Pasamos guía, predilatamos con un balón de 2.20, que fue insuficiente para que nos navegara el stent. Predilatamos con un balón de 4. E implantamos un stent expandible con balón prácticamente del mismo diámetro que el otro. Este es otro caso, un varón de 48 años con una clínica neurológica compatible con un síndrome de Wallenberg, que nos cae muy lejos a nosotros, pero bueno, el AIT de repetición que tenía era territorio de la pica izquierda. Tratamos el ostium de la vertebral izquierda con un stent farmacoactivo, un Biomatrix de 3.20, y luego confirmamos, una vez abierta la vertebral, que tenía también una lesión arriba en el segmento V4. Los segmentos distales de las vertebrales se tratan bastante menos porque los resultados son bastante peores, pero en este caso, como era un chico muy joven y con mucha clínica de repetición relacionada con el territorio, nos decidimos a poner ahí un stent Prokinetic, que la verdad que funciona bastante bien, y a este muchacho le ha ido muy bien, no ha vuelto a tener síntomas, y bueno, traigo el caso porque la verdad es que además es el hermano de una chica allí del hospital y viene continuamente a decirnos lo bien que está su hermano y lo bien que está su hermano. Y por último, rápidamente, la subclavia tiene mucho menos peso. Comentábamos antes aquí en la mesa que es la típica arteria que te encuentras cerrada alguna que otra vez cuando haces un cateterismo por radial. Suele ser bastante más frecuente la izquierda que la derecha, y la mayoría de los pacientes, cuando llegas al diagnóstico, están sintomáticos o te los encuentras por un robo que hagan de un puente de mamaria. Tratamos siempre los sintomáticos y en algunos casos cuando es preventivo de que se pueda cerrar una mamaria, y el procedimiento es básicamente endovascular porque tiene muy buenos resultados. Aquí sí que utilizamos habitualmente material de periférico por 0.35. El abordaje puede ser tanto radial como femoral. La radial es difícil que la puedas palpar cuando tienes la subclavia ocluida, con lo cual es difícil que puedas entrar por ahí, pero en ocasiones lo hemos logrado. Y habitualmente las guías aquí a emplear, si son guías de más peso, de 0.18 o amplas hidrófilas de terumo, y los stent habitualmente son o expandibles con balón, cuando tienes que tratar exclusivamente el ostium y posicionarte muy bien, y cuando implican las ramas importantes como la vertebral y la mamaria, pues en ocasiones a veces solapamos un stent autoexpandible para ese territorio. Este es un caso, el caso que habéis visto antes. Aquí cruzamos con una V18 soportada con balón, predilatamos con balón de 2 y 4 e implantamos un stent expandible con balón de 7. Como veis, ese es el resultado.
Este es por femoral, veis como ahí hay robo de la subclavia con flujo invertido. Ese es el cruce, el resultado después de la angioplastia con balón, que ya tiene la subclavia, flujo, la vertebral flujo anterógrado. Y finalmente el resultado con este inexpandible, con autoexpandible, perdón. Y nada más. Muchas gracias. Espero no haber aburrido mucho. Tengo que decir que, claro, esto es, sí, en España no es nada frecuente que haya grupos de modelos que se dediquen a hacer periférico en menos carótida. Sois, no sé, quizá menos de 5. No. Pero bienvenido, porque contemplado con lo que pasa en Alemania o con lo que pasa en Estados Unidos, que suele ser la regla de que los cardiólogos intervencionistas pues nos metamos en otros territorios como este, que es ciertamente complejo, pero tampoco muy complejo desde el punto de vista instrumental. Tenemos tiempo para una sola pregunta. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio? No, si no pasamos. Me gustaría, no sé si está desconectado, sí. Bien, César, muy bonita la ilustrada presentación. Comentarte que, bueno, el mayor problema que se nos va a surgir en unidades como la tuya, como la nuestra, son unidades mixtas en las que tenemos un radiólogo con nosotros y al final aprendemos todo de todo y, bueno, llega un momento en el que nos sentimos capaces, como todo es una técnica y se aprende, tenemos un especialista que es el que lleva el mando, que es un neurólogo, es decir, no podemos ir por libre, es tremendamente peligroso extrapolar lo que es la enfermedad cardíaca con la enfermedad cerebrovascular, no tiene nada que ver, en uno se quiere prevenir las embolias y en otro se quiere aumentar el flujo. Sin embargo, el mayor peligro que viene es cuando pretenden que el cardiólogo trate el ictus agudo, que es una situación dramática, ¿no? En un ictus agudo, entonces se encuentran con el cardiólogo, que es capaz de resolver una complicación, y le animan a que entre en un territorio que es para nosotros completamente desconocido. Teniendo en cuenta que los tiros van por ahí, es decir, que en algún momento el ictus agudo será una técnica intervencionista, ahora no ha llegado el momento, o hay algunos casos que van muy bien, con la gran capacidad que tenemos en España para atender infartos agudos, ¿cuál será el futuro nuestro? Es decir, en el momento en el que abundemos en esto, nos podemos, pueden intentar convertirnos en angioplastia primaria y acceso a la trombolisis intracarotídea o acceso a las técnicas intervencionistas intracerebrales. ¿Cómo crees tú que va a evolucionar esto en los próximos años? ¿De acuerdo? En alguna viñeta hemos visto un ictus agudo, llamen al cardiólogo, porque hay mucha más disponibilidad que de radiólogo. Y esto nos va a generar un problema en los próximos años. Bueno, la mesa es un poco provocadora, entre comillas, la charla mía también, pero tu pregunta lo supera ambas, ¿eh? Yo pienso que el tema del ictus es un tema que, como tú bien dices, tendrá que terminar imponiéndose, porque no podemos seguir mirando hacia otra parte. Y cuando digo podemos, digo el colectivo médico o los que organizan esto, ¿no? Porque como he puesto, los datos son espeluznantes cuando miras qué ocurre con el ictus hoy día y la tasa de discapacidad es enorme, la mortalidad, con lo cual alguien va a tener que coger ese toro por los cuernos y creo que la estructura de urgencia y de emergencia que tenemos montada los cardiólogos intervencionistas es muy suculenta para que no se nos llegue a plantear eso. De hecho, es un tema que nosotros hemos tenido ya el equipo nuestro encima de la mesa y que de momento no ha terminado de salir. Pero lo que yo pienso es que eso, como todos los territorios, tiene que venir desde el respeto y desde el aprendizaje y la formación. Como tú bien dices, no vale decir, bueno, yo soy cardiólogo, aquí voy a aplicar lo que hago en la coronaria, porque ahí el fracaso es seguro. Nosotros, en el tema del ictus agudo, hemos contado con el neuroradiólogo, probablemente de los neuroradiólogos que más experiencia tiene en España, que es el que los casos que nosotros hemos hecho ha estado con nosotros, nos ha formado, ha venido siempre que hemos tenido un procedimiento intracraneal, y de momento esto aún no ha despegado, pero pienso que con el consejo adecuado, con la formación adecuada y con el soporte, sobre todo, sí que puede tener mucho futuro. Gracias, doctor Carrascosa. Vamos más de tiempo, como siempre pasa en estos congresos, y por lo tanto tenemos que movernos a la siguiente presentación. El que preguntaba, que era José Urbano, pues tengo aquí, que nos va a bajar de la cabeza a
por debajo de la cintura, hasta los pies. Y nos va a hablar del intervencionismo en miembros inferiores. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Yo soy radiólogo vascular, y la verdad es que enseñar a los cardiólogos algo pues resulta un poco, como dice el título de la ponencia, un poco para mí curioso, ¿no? Porque en general sois la especialidad fuerte, la especialidad que casi siempre pues tiene todo controlado. Trataré de daros un breve repaso de cómo es el nivel de evidencia en relación a los miembros inferiores y algunos aspectos técnicos de cómo lo hacemos. La enfermedad arterial periférica, recordaros que es muy prevalente, en mayores de 70 años llega al 12-15%, pero es una enfermedad que en la mayoría de los casos es asintomática. Y luego, dentro de los enfermos claudicantes, la mayoría de ellos son estables en el tiempo. O sea que la mayor parte de los enfermos periféricos, en definitiva, no hay que hacer un tratamiento invasivo con ellos. El problema es que a veces es difícil predecir qué claudicante va a evolucionar hacia isquemia, a un grado de isquemia mayor, y va a requerir tratamiento. Y otro de los problemas de la enfermedad arterial periférica es que es multifocal. Solemos tener lesión en la ilíaca, en la femoral, infrapopliteo. La principal causa de muerte de todos estos enfermos al final es el infarto de miocardio. O sea que al final, de alguna manera, estos enfermos son vuestros. Respecto al diagnóstico, lo más sensible es el índice tobillo-brazo, es el cociente entre la tensión en el maleolo y la tensión en el brazo. Es barato, sencillo, repetible, en fin, tiene todas sus bondades, pero no discrimina entre oclusión y estenosis y no nos localiza la lesión. Por lo tanto, es una prueba muy sencilla que sirve para el diagnóstico grosero y también para el seguimiento. Cuando queremos saber dónde está la lesión, tenemos el Doppler. Hoy en día se puede operar simplemente con el Doppler, es repetible, es barato, tiene el problema, como toda la ecografía, que es operador dependiente, pero sí que se hacen cirugías y revascularizaciones simplemente con Doppler. Podemos ver la onda normal o la onda patológica, con esto es una prueba sencilla. Pero la prueba actualmente con la que nos basamos y con la que planificamos nuestros tratamientos es el angiotag multidetector. Nosotros no hacemos arteriografías diagnósticas hace ya por lo menos 7 años. El angiotag, y hay mucha bibliografía al respecto, es prácticamente igual de sensible y específico que la arteriografía, y lo que os enseño ahí es un angiotag de 40 canales. Nosotros ya tenemos máquinas de 128, es una prueba muy rápida que evita la necesidad de hacer arterio. Podréis ver en la literatura que lo comparan con la angio-RM. Eso es verdad y es mentira. La angio-RM es mucho menos disponible, es cara, y una cosa que no dicen los papeles es que el paciente tiene que estar muy quieto para hacerse una resonancia, y estos pacientes muchas veces tienen dolor. Por lo tanto, yo creo que hoy en día es indiscutible que la prueba de elección es el angiotac. Respecto a la arteria femoral superficial, que es sobre lo que más me voy a centrar, tiene unas peculiaridades que la hacen que sean una arteria completamente distinta de vuestra coronaria habitual. Es, para empezar, la arteria más larga y móvil del organismo. Es una ventaja evolutiva que tenemos los humanos, no existe en los primates. Es una arteria que tiene 2 puntos de anclaje, uno proximal y uno distal, y conforme a esos puntos la arteria se mueve y se sufre una serie de fuerzas y torsiones que veremos a continuación. Otra cosa importante de cara a nuestro tratamiento es que tiene una colateralidad muy pobre y, para colmo, tiene que pasar por el canal de Hunter, donde el flujo no es laminar y donde está sometida a mucho estrés. Por lo tanto, es una arteria con ciertas peculiaridades. Ahí veis en el esquema las 4 fuerzas a las que se ve sometida, y estas 4 fuerzas serían las que en un futuro tienen que conseguir los estén adaptarse: la extensión y la contracción, la torsión, la compresión radial y la flexión. En la foto de la derecha veis cómo es en el canal de Hunter donde más arteriosclerosis y más lesiones estenóticas y obstructivas se producen de todo el organismo.
indicaciones de revascularización. Os he dicho antes que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero obviamente el pequeño porcentaje o el porcentaje de pacientes que requieren tratarse bien porque tienen isquemia crítica, que es el dolor de reposo o la úlcera gangrenosa, y los claudicantes se tratarían en aquellos que son claudicación limitante, que se define como aquella claudicación que obliga a modificar el estilo de vida o obliga a implementar medicación al paciente. Las técnicas tradicionales es la cirugía con el bypass y la endarterectomía y la revascularización percutánea. Esto también es distinto, el objetivo final de la revascularización en la enfermedad arterial periférica es distinto al vuestro. Vosotros salváis la vida, arregláis la coronaria, salváis una vida. En una enfermedad periférica, el objetivo es evitar la amputación y aliviar el dolor. Es muy importante, además, aliviar el dolor y conseguir que el paciente camine, porque eso va a hacer que el resto de los tratamientos puedan aplicarse. Prevenir la progresión de la enfermedad y prevenir efectos cardiovasculares, que en eso estaríamos igual que vosotros. Una cosa que pongo abajo en rojo es que permeabilidad no debería ser el endpoint de todos los estudios. Los estudios que vamos a ver más adelante, casi todos hablan de permeabilidad. El endpoint debe ser salvamiento del miembro y curación de las úlceras. Porque a veces un tratamiento intervencionista lo único que hace es ganar tiempo para que aparezcan colaterales o para que el músculo se adapte a la falta de oxígeno. Bueno. ¿Cuál es el gol estándar sobre el que tenemos que comparar el resto de los tratamientos intervencionistas? Pues como veis es la cirugía, son numerosos estudios, algunos de los que pongo ahí abajo, pero desde hace ya muchos años se sabe que el bypass con vena, el bypass con gore es un bypass mucho menos eficaz. El bypass con vena a 5 años tiene una permeabilidad primaria del 70% y esto de momento no lo ha demostrado ningún tratamiento intervencionista. ¿Problema de la cirugía? Mortalidad perioperatoria, trombosis aguda, infección, complicaciones hemorrágicas. Por lo tanto, el problema de la cirugía es que no es tan inocua como nos gustaría. Entonces, ahí surge la idea de la revascularización percutánea, fundamentalmente la angioplastia, menos mortalidad, no se infecta, el paciente se va a casa al día siguiente, es más barata. El problema es que muchas veces no es un tratamiento tan prolongado, pero la tasa de éxito es muy alta. Y una cosa muy importante es que generalmente un tratamiento intervencionista no va a impedir una cirugía posterior. Y además un tratamiento intervencionista, si es necesario, se puede repetir. Los resultados son variables y muy dependientes de las características y la longitud de la lesión. Y este es el artículo clave. Fijaros que la angioplastia se describe en el año 64 y hasta diciembre del 95 no se valida la angioplastia en el territorio vascular periférico. O sea que hace menos de 8 años que la angioplastia se considera como un tratamiento válido para la arteria femoral hipoplítea. Es el estudio BASIL, muy conocido, publicado en Lancet, publicado los resultados a 5 años en el Journal Vascular Surgery, y en este estudio comparaban bypass con angioplastia y encontraron que no había diferencia en cuanto a las amputaciones y, sin embargo, la angioplastia tenía menos mortalidad y era más barata. Y pocos meses después sale este trabajo en el New England que nos valida el stent frente a la angioplastia convencional en la arteria femoral superficial. Por lo tanto, al igual que la angioplastia, el stent es relativamente reciente utilizado en la femoral. Cuidado, porque estos estudios, en el fondo hay que leerse bien el material y métodos, porque en general lo que valoran son lesiones cortas, de 7 a 14 centímetros, frente al bypass, que lo que trata son lesiones muy largas de 25 o 30 centímetros. Por lo tanto, son comparables, pero no tan comparables como muchas veces nos quieren hacer ver. Luego surge la clasificación TASC. La clasificación TASC del 2007 lo que trata es de establecer o estratificar el grado de obstrucción de una arteria femoral hipoplítea. Hay un TASC para las ilíacas, un TASC para el infrapoplíteo, pero es una clasificación que no tiene en cuenta ni la clínica del paciente, ni el inflow ni el outflow, pero es una clasificación útil para, sobre todo para diseñar trials, para que los tratamientos o los trials, los grupos sean homogéneos. En líneas generales, los estadios A y B serían tratamiento endovascular, el estadio C sería mitad endovascular, mitad quirúrgico, dependiendo de las características del paciente, y las lesiones muy extensas y complejas requerirían tratamiento quirúrgico.
un típico caso de lesión A, fácilmente tratable, rápido, el paciente se va al día a casa. También hay debate sobre si usar stent o no usar stent. Y este debate sigue, como veremos más adelante, sigue actual hoy en día. Inicialmente el stent solo estaba indicado como en el bailout, cuando fallaba la angioplastia, y luego surgen trabajos en los que dicen que no, poner de entrada un stent. El stent primario puede tener sentido en lesiones relativamente cortas. Como veremos más adelante, en las lesiones largas el stent primario no tiene utilidad y, como han demostrado algunos metaanálisis, no debería utilizarse. Y esto es el problema de la arteria femoral superficial. Es una arteria que se extiende y se acorta y se alarga. Si ponemos un stent rígido, como estáis viendo en este caso, era un caso de otro hospital, el stent llega hasta la poplitea, ese stent no se va a adaptar a las fuerzas de la femoral y la consecuencia va a ser la obstrucción. Por lo tanto, las longanizas, como las llamamos en nuestro servicio, deberían estar si no prohibidas, usarse solo en situaciones muy, muy particulares. Otro problema de los stent de nitinol es que se rompen, está descrito hasta el 24%, fundamentalmente en la zona del canal de Hunter, se rompen y la consecuencia de la rotura es la obstrucción. Respecto a aspectos técnicos, no deciros mucho, pero como sois cardiólogos, recordaros que en la femoral superficial lo único que está indicado es el stent autoexpansible de nitinol. El stent balón expansible no es indicación para el territorio femoropopliteo. Hay diversos materiales que van mejorando, que la industria nos ofrece y que nos permite hacer cada vez tratamientos más complejos. Cosas importantes. La recanalización subintimal, que fue descrita a finales de los años 80, sigue siendo una técnica válida y útil para revascularización una femoral. El problema que tiene es que se hace con una guía de terumo y con un catéter 4F, por lo cual no está muy difundida y la industria no quiere ni oír hablar de ella porque es realmente barata. Pero como vais en el esquema, consiste en poner el catéter contra la placa, levantamos la placa, hacemos un bucle y recanalizamos el vaso. Está descrita con unas tasas de éxito relativamente aceptables y es una técnica que va bien especialmente en lesiones no calcificadas. Este es un ejemplo, obstrucción larga de 26 centímetros de la femoral superficial. Como veis, se le da la vuelta a la guía, vas empujando con la guía, con el bucle. Cuando llegas al punto de reentrada, sacas la guía, empujas la guía y reentras. El resultado es real y el control al año, el paciente está permeable. O sea que la recanalización subintimal sigue estando vigente, aunque no se hable de ella, y quizá lo más importante de la recanalización subintimal es que nos ha servido para hacer manos y luego ir profundizando en técnicas más complejas de recanalización. El gran problema de la arteria femoral, como os he dicho, es la hiperplasia neointimal, es el talón de Aquiles, es el vaso del organismo que más mayor incidencia de hiperplasia neointimal tiene. Todo es un problema que vosotros conocéis bien, pero en la femoral superficial es especialmente intenso. Entonces, se intenta mejorar con diseños, con los balones con droga, el stent con droga, los stent recubiertos, la aterectomía, la crioplastia, el cutting balloon. Todo esto son técnicas que surgen posteriores a la angioplastia para tratar de solventar este problema. Vamos uno a una. La aterectomía percutánea, ahí nos dice las guías NICE de Gran Bretaña, prácticamente que no la usemos. La aterectomía percutánea, lo que he publicado ahora, el aterotomo direccional, el Silverhawk y el láser, en la femoral superficial no tienen resultados importantes, los resultados son muy contradictorios y sobre todo tienen tasas de complicaciones muy importantes, sobre todo la embolización distal. Por lo tanto, aunque a priori puede parecer atractiva la técnica, hay que manejarla con mucho cuidado y probablemente el hueco que le quede a la aterectomía sea hacer aterectomía para a continuación hacer un balón con drogas o un stent. La crioplastia y el cutting balloon, con la crioplastia hubo mucha ilusión, parecía que era una técnica de angioplastia distinta, veis ahí
el balón se hinchaba con óxido nitroso, se hinchaba bajo cero, parecía que por lo menos sobre el papel iba a remodelar mucho mejor la placa, pero los resultados fueron francamente malos. Este caso es nuestro, esta foto está dada la vuelta en 180 grados, pero tan solo 4 meses después la crioplastia no funcionaba. Respecto al cutting balloon, no ha demostrado en la literatura tampoco ventajas frente a la angioplastia. Se podría indicar en las anastomosis de los bypasses, en las restenosis, en las lesiones de novo, pero tiene más complicaciones que la angioplastia normal. El stent con droga, este sí, empieza a tener niveles de evidencia, todavía jóvenes, pero seguramente el stent con droga sea uno de los herramientas que usemos en el futuro. El estudio más importante es el Silver, se publicó en 2011 en Circulation, en el 2013 y este año en el Link han presentado los resultados a 4 años. Los resultados a 4 años demuestran una permeabilidad próxima al 80%, pero os vuelvo a decir lo mismo, se refiere a lesiones que están entre los 7 y 12 centímetros, por lo tanto, obstrucciones cortas estén con droga. La idea actual, por aquellas imágenes que os he enseñado del stent que no se acorta ni se adapta a la femoral, la idea que surge después es el balón con droga para no dejar metal detrás, para no dejar nada. Hay ahora mismo 2 trials que han demostrado mejoría del balón con droga frente a la angioplastia simple. No hay todavía comparativos entre el balón con droga y el stent con droga, pero parece por el momento que es una de las técnicas o tecnologías más prometedoras. Respecto a los stent recubiertos, los stent graft, el resultado ha sido malo. 2 randomizados, el Vibran y el Vistar, en ambos los resultados han sido peores que la angioplastia normal. Y además tiene un problema, que el stent cubierto tapa las colaterales y hace que el paciente se quede, si el stent se ocluye, el paciente entra en isquemia aguda inmediatamente. Para ir acabando, un resumen de hace un par de meses de todas las tecnologías que hay ahora mismo. Parece que el balón con drogas y los stent con drogas son los que consiguen unas permeabilidades más importantes, pero si os fijáis es permeabilidad a 1 año y no a 5 años como tiene el bypass. Como novedad es el stent Supera de Abbott, es un diseño completamente distinto, no es un tubo de nitinol cortado con láser como son los stent autoexpansibles convencionales, son hilos de nitinol trenzados. Esto permite que el stent sea muy flexible, que no tenga fracturas, que tenga mucha fuerza radial, que se adapte perfectamente a la biomecánica del vaso y probablemente este stent va a estar indicado para obstrucciones largas y obstrucciones calcificadas. El gran problema que tiene es que es poco preciso. Este es un caso de hace un par de meses, cuando primero hay que preparar el vaso, atravesamos la obstrucción, dilatamos la zona que vamos a tratar y veis cómo va quedando el stent. Los stent autoexpansibles de nitinol, si mide 4 o 6 centímetros, sabemos lo que mide. En cambio, este stent, si lo estiramos más o menos, no vamos a saber exactamente dónde acaba. Con lo cual, si nos tenemos que llegar a un punto concreto, al final hay que acabar con un stent convencional. Y por último, 2 palabras de la antiagregación. Sois cardiólogos, con esto hay un poco de lío. No hay que usar la doble antiagregación 1 año, como es en vuestros stent farmacoactivos. Esto es el consenso de finales de enero en el Link. Entonces, lo que nos vienen a decir es que en los stent graft y en las intervenciones por debajo de la rodilla, doble antiagregación 6 meses, el stent con droga solo 2 meses y el balón con droga y la angioplastia normal solo requiere antiagregación doble durante 1 mes. Y para acabar, pues como conclusión, todavía no está definido el tratamiento. La ventaja es que tiene el tratamiento, me refiero al tratamiento intervencionista, la ventaja es que tiene menos inmortalidad con una tasa de éxito elevada. En resumen, las lesiones poco complejas, angioplastia simple, las recanalizaciones con stent y parece que el balón con droga y el stent con fármaco pues van a ser los dispositivos del futuro. Muchas gracias. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos para los compañeros poco tiempo. Una pregunta, si queréis. Una pregunta.
Bueno, si los compañeros del público no tienen ninguna, yo sí que tengo una pregunta o quizá curiosidad. Parece que siempre, bueno, tenéis claro con el Doppler que hacéis, el ecodoppler y la angioresonancia o la otra técnica que habéis dicho, que la lesión es significativa, que la lesión es la culpable, que la lesión es la que hay que tratar. Nosotros a veces, a pesar de que se han desarrollado mucho las técnicas de imagen no invasivas, tenemos todavía dudas y por eso hemos desarrollado técnicas de imagen intracoronaria para valorar también la hemodinámica intracoronaria. ¿Esto no es necesario en el intervencionismo periférico en ningún caso? La indicación en el intervencionismo periférico fundamentalmente es la clínica. Por lo tanto, un paciente asintomático generalmente no, o pobremente sintomático no lo vas a tratar. Entonces, la secuencia es detectar el claudicante severo o detectar el dolor de reposo, y una vez que tienes al paciente, pues le haces una exploración, un mapa vascular con la técnica que quieras y tratas la zona enferma. Pero no le damos tanta importancia al IBUS o a las guías de presión como. Bueno, y entonces ya la siguiente presentación es a cargo del doctor Botas, jefe de servicio del Hospital Alcorcón, que tampoco necesita mucha presentación, es un cardiólogo intervencionista con mucha experiencia y sobre todo en este tema de la ecografía intravascular. Muchas gracias, lo primero, muchas gracias a José Ramón, a Ramiro, al resto de la Junta de la Sección por invitarme a hablar de este tema, que realmente es el uso de la ecografía vascular, no intravascular, en la sala de hemodinámica. Lo primero comentar, primero voy a ceñir exclusivamente a cómo utilizarlo para lograr un acceso vascular más seguro, y veremos en qué situaciones. Lo segundo, comentar que yo no soy un experto en ecografía vascular, seguro que el doctor Urbano podría dar esta charla mucho mejor. Yo creo que por lo que estoy aquí invitado es porque algunos de los miembros de la Junta saben que yo he hecho el camino entre donde estaréis probablemente muchos de vosotros, de no utilizar nunca la ecografía vascular, a utilizarla de forma selectiva pero rutinaria para accesos complejos, y que probablemente, por tanto, pueda estar en una mejor quizá posición para transmitiros algunos conceptos si alguien se quiere apuntar a este camino. Si logro pasar esto. Creo que ahora. Ahí estamos. Bueno, lo primero, no voy a hablar de indicaciones, ¿verdad? Entre otras cosas, porque si preguntamos a muchos de los vasculares, a muchos de los radiólogos intervencionistas, todos tenéis un experto en ecografía vascular en vuestro servicio, en vuestro hospital, perdón, o bien los cirujanos vasculares o bien los radiólogos intervencionistas, pues ellos, la mayor parte, os comentarán que es que no conciben hacer ninguna técnica de intervencionismo sin utilizar el ecovascular para guiar su punción. Por tanto, yo, para no hablar, esto casi es una religión. Hay gente que cree que es fundamental utilizarlo siempre, y hay gente, probablemente los más jóvenes de la audiencia, si preguntáis a vuestros mayores de vuestra hemodinámica, pues os dirán que no entienden para qué vale esto cuando ellos llevan 25 años cogiendo arterias periféricas sin ningún problema, ¿no? ¿Cuándo lo utilizamos nosotros? Que a lo mejor puede valeros como una guía para alguien que quiera hacerlo. Lo primero, los accesos venosos centrales. Esto es una parte, no voy a entrar en esto, porque es una parte muy pequeña de lo que se hace en hemodinámica, y esta charla es el uso del ecovascular en hemodinámica. Pero nosotros, como me imagino que muchos de vosotros, lo que más usamos es la basílica, excepcionalmente usamos el cuello, pero solo recordaros, para los que no estáis tan familiarizados con estos, que desde hace años la Sociedad Americana de Anestesia dice que se debe utilizar el ecovascular para guiar tu punción si coges venas en el cuello. ¿Y por qué? Porque está demostrado desde hace tiempo, ¿verdad?, en varios metaanálisis de estudios aleatorizados, que utilizando el ecovascular tienes una mayor tasa de éxito, eres más rápido y además tienes una menor tasa de complicaciones. No voy a entrar en esto, pero si alguien lo quiere, que no lo haya hecho nunca, lo prueba, se dará cuenta. También ahora me costaría coger venas en el cuello si no tuviera un eco. Y de hecho, solo por a modo de comentario, en mi centro, y seguro que en el vuestro es parecido, los residentes de anestesia que acaban
el problema que tienen es que no saben pinchar una yugular si no tienen un eco para pincharla. Pero como he dicho, para centrarme y para intentar limitar el tiempo, voy a hablar solo de los accesos vasculares arteriales. ¿Y dónde lo utilizamos nosotros? Bien, pues lo utilizamos fundamentalmente en aquellos que tienen una elevada morbilidad, y esto es pues en todos los que tienen una vaina grande, fundamentalmente el TAVI, usamos de rutina siempre en todos los TAVIs, o en aquellos pacientes que tienen injertos arteriosos previos, en fin, en aquellos accesos arteriales en los que tienes mucho que perder si tienes una complicación. O en aquellos accesos arteriales que son difíciles, o bien porque se ha fallado, o bien porque no son palpables, el típico paciente, ¿verdad?, que es un vascular, que no se le palpan los pulsos, o la típica urgencia de por la noche, de alguien que está chocado, no lo palpas, o una arteria que está ocluida la femoral, tienes que pinchar la femoral superficial más abajo. Todo eso es extraordinariamente más fácil si usas un eco, una sonda lineal de ecografía para guiar tu punción. Tres formas básicas de lograr un acceso vascular, la clásica que hemos usado en los laboratorios de muñeca de siempre con landmarks óseos, modificada en el caso de vainas grandes como pueda ser el TAVI, utilizando un acceso contralateral y poniendo un catéter que nos valga de objetivo directo para pinchar, o la que vamos a comentar ahora, que es el uso de la ecografía vascular. Con la ecografía tenemos varias ventajas. Lo primero, vemos directamente la arteria. Lo segundo, nos aseguramos de que donde vamos a pinchar es la zona más sana de esa arteria, que no tenemos calcio y que por tanto nuestra sutura va a cerrar correctamente. Y lo tercero, menos importante pero también no despreciable, es que no nos radiamos las manos. Solo una diapositiva más de texto, que hay poca evidencia, porque yo digo que esto es una cosa casi religiosa. La gente que cree que esto es mucho mejor lo usa de rutina y no entiende ni siquiera que se pueden hacer exámenes o estudios para valorar su utilidad. La gente que cree que no es muy útil, pues simplemente no se dedica a esto. Esto es uno de los pocos estudios, una de la poca evidencia que hay en favor, evidencia científica en favor de usar el eco vascular para acceso arterial en relación con la reparación del aneurisma aórtico. Es un registro, ¿vale? No es un estudio aleatorizado, pero fijaros que analizan su experiencia bien guiado por angiografía, landmarks óseos habituales, o bien guiado por ultrasonidos, y veis que a pesar de que hay muchos más vainas grandes en el grupo de ultrasonidos, la tasa de complicaciones es marcadamente menor y la tasa de éxitos es marcadamente mayor. Pero vamos a cambiar de escenario. Cuando me planteé el hacer esta charla, digo, bueno, o hago una charla de revisión, ¿verdad?, de por qué esto es útil, o dos, hago un taller en el que quien esté aquí salga teniendo todos los conceptos básicos de qué es lo que se ve, cómo se pone la sonda, cómo se evalúa una arteria y cómo se utiliza para localizar el sitio adecuado de la punción y cómo lo pinchamos, que esto es lo que vamos a hacer ahora. A partir de ahora serán solo vídeos, por tanto. Entonces, para orientarnos, para aquellos que no tenéis experiencia en esto, como yo hace mucho tiempo, para orientaros, ¿verdad?, pues esto es la sonda lineal que está puesta sobre la piel del paciente, ¿verdad? Este es el tejido celular, la piel, el tejido celular subcutáneo. Como veis, este no es un paciente muy grueso, pues está solo un centímetro, nuestra arteria femoral común, la femoral superficial y la femoral profunda, que lógicamente laten en cuanto ponemos nuestro transductor encima, ¿no? Veis que toda... Estos dos cortes o dos planos básicos, el anterior que es el longitudinal, cortando la arteria a lo largo, y el siguiente que es el axial o transversal. Entonces lo que vemos aquí es nuestra arteria femoral cortada de través, ¿verdad?, razonablemente esférica, podemos ver bien el grosor de su íntima, y al lado de la vena, que es con unas paredes mucho más delgadas y con una morfología más oval. Y, pues lógicamente, ¿verdad?, latiendo cuando ponemos el transductor encima. Para esto se usan transductores, habitualmente sondas lineales, de muy alta frecuencia, entre 8 y 13 MHz. Además, son sondas que se autoajustan ellas solas. Y, por tanto, unas imágenes de una resolución, tanto temporal como espacial, extraordinaria. Y que, por tanto, pues lógicamente, pues las mediciones, tenemos muchas dudas sobre si podemos meter una vaina lo suficientemente grande, pues son realmente precisas y exactas. Bueno, dos planos, por tanto, el longitudinal
y el axial, dependiendo de que pongamos el transductor en la ingle, o bien longitudinalmente o bien axialmente, cortando de través la arteria. ¿Cómo reconocemos las distintas estructuras cuando ponemos el transductor, las distintas estructuras vasculares? Bueno, pues lo primero, la arteria lógicamente es mucho más redondeada y late, luego tenemos la vena con una pared en general más ovoide y además no late, y sobre todo, si nosotros comprimimos un poquito con el propio transductor la piel, pues la vena, que tiene una presión interna baja, es fácilmente compresible. O sea que esto, obviamente, correspondería a la vena, si alguien tiene problema, esto obviamente correspondería a la arteria. Podemos comprimir razonablemente una arteria si el paciente está chocado, ¿verdad? Pero si no, pues es difícil. Esto es una maniobra muy, muy sencilla para diferenciar las dos estructuras básicas que vamos a ver cuando pongamos el transductor. Si tenemos un equipo un poquito mejor, como casi todos los equipos disponibles actualmente, bueno, pues tenemos dudas todavía, podemos enchufar el botón de color, ¿no? Esto os podría parecer, ¿verdad?, que es la arteria femoral común, pero de hecho es la vena femoral, y esto es el callado de la safena. Damos el color y lo que veis es que tiene primero un flujo razonablemente continuo y además de muy bajas velocidades, ¿no?, típico de una vena. Si escoramos un poquito la sonda lateral, pues entonces sí que vemos la arteria pulsando, ¿verdad?, con flujos de mucha mayor velocidad. La vena, otra vez, repitiéndolo, para que quede esto bien claro, la arteria, ¿verdad?, la superficial y la profunda. Por tanto, dos planos fundamentales, longitudinal y axial. Dos conceptos básicos: las venas se comprimen o, dándole al color, podemos diferenciar cuál es la vena de cuál es la arteria. Bueno, ¿y esto para qué nos vale? Pues básicamente para seleccionar el mejor sitio de punción, que en vainas grandes es un tema que yo creo que es particularmente importante. Este es otro ejemplo, un paciente mucho más obeso y, por tanto, pues tenemos mucho más panícula adiposa hasta llegar hasta nuestra arteria femoral común, ¿no? Aquí vemos la femoral superficial, la femoral profunda. El sitio ideal de punción es habitualmente proximal a la bifurcación, pero lo más proximal para estar seguro que no nos pasamos y nos vamos por encima del ligamento inguinal, que veis que en este caso, desafortunadamente, es justo donde tiene una placa calcificada en su cara anterior. Con la angiografía, haciendo una angiografía, ves claramente si tiene calcio o no, si es lo suficientemente cuidadoso, pero no sabes exactamente dónde está colocada. Lo puedes ver también si haces un TAC, ¿no? Si haces un TAC cortado milímetro a milímetro, ves exactamente dónde tienes dispuesto el calcio, en la pared anterior o en la pared posterior, y por tanto qué repercusión puede tener eso sobre tu sistema de cierre. Pero lógicamente no puedes tener un TAC en tiempo real cuando vas a puncionar una arteria en la sala de hemodinámica, ¿no? Bien, pues aquí tenemos nuestra placa calcificada justo aquí, es decir, que lo ideal sería pincharle justo proximal a esta placa calcificada anterior. Tiene algo de calcio posterior, pero eso obviamente no nos importa para nuestro sistema de cierre. Otro ejemplo, aquí lo que tenemos es una arteria razonablemente sana, sin mucho calcio, ¿verdad? Pero un poco más distal, pues tenemos toda una serie de placa blanda metida dentro de la luz arterial, y que probablemente nos dificultaría también avanzar una vaina, por lo menos de las gruesas. En un corte axial y no longitudinal, como hemos estado viendo hasta ahora, pues lo que vemos es que nuestra circunferencia arterial está básicamente rellena por esta placa blanda, que no la veíamos adecuadamente con angiografía. Estamos yendo de distales a proximales y veis toda la placa que ocupa pues prácticamente la mitad de la circunferencia. De nuevo, esto estamos distales, proximales, la mitad de la luz de la circunferencia razonablemente ocupada. Un ejemplo más, esto es una valoración para un posible TAVI. Esto es obvio que tiene una arteria muy calcificada, pero también parece, al menos por angiografía, que puede tener un calibre límite o quizá aceptable para meter una vaina del 18. Esta es su evaluación en la sala antes de pincharle, y pues lo que veis aquí es que efectivamente que si oscilamos ligeramente el transductor, lo que se ven son mamelones de calcio, ¿verdad?, que entran dentro de la luz vascular, justo por encima de lo que es la bifurcación. De hecho, pues bueno, pues a lo mejor es cuestión de irse un poquito más proximal, nos vamos un poquito más proximal, y de nuevo
aunque parece que la luz es aceptable, en cuanto la angulamos un poco, parte de la luz, ¿verdad?, está ocupado por estas excrecencias de calcio y de placa a ese nivel. Si lo miramos en un corte axial, ¿verdad?, para ver exactamente si puede haber algún sitio razonable para pincharlo sin una alta morbilidad, pues aquí vamos a ver la profunda, porque esto creo que no os he enseñado ningún ejemplo todavía, en el corte axial, ¿verdad?, vemos la profunda cómo se va a unir con la superficial para formar la común, cuando le dé al vídeo, aquí lo veis, en el sitio de la bifurcación existe una placa calcificada muy frecuente, ¿verdad?, tenemos algo de calce anterior, esto no sería un buen sitio para pincharle, sin embargo, en la zona más, de nuevo, este es el loop de nuevo, en la zona más proximal de este RAM parece que pudiera haber una zona adecuada de acceso justo aquí, ¿verdad?, que no parece que está muy calcificada, pero si nos vamos un poquito más proximales en este mismo paciente, pues vemos que un poquito más allá, realmente esos mamelones que habéis visto que crecían hacia el interior ocupan la mayor parte de la circunferencia de la luz. Lo vamos a ver de nuevo, ahí está, ocupando, eso nos deja esta semiluna de luz, cosa que lógicamente no podemos ver con una técnica de sombras. Dos técnicas de acceso, ahora que tenemos todos los conceptos clavos. Primero podemos acceder o bien pinchando la arteria en el plano axial, a mí particularmente es la que más me gusta, porque podemos valorar la totalidad de la circunferencia arterial y estar seguros de que nuestra sutura no nos va a fallar, o al menos incrementar las posibilidades de que eso no pase, o pinchar en longitudinal, ¿verdad? Si pinchamos en axial, como es este caso, este ejemplo, el problema es que nuestra aguja va a ir casi paralelo al haz de ultrasonidos y por tanto casi no vamos a ver la aguja. Lo que veremos será el desplazamiento de los tejidos que hay por encima de la arteria y luego el tenting de la arteria. Aquí veis, este es el movimiento típico del desplazamiento de los tejidos y el tenting de la arteria hasta que finalmente entramos justo donde queríamos a nivel de la arteria. Longitudinal, nuestra aguja va a ir no perpendicular, pero mucho más perpendicular al eje de ultrasonidos y, por tanto, vamos a ver mucho mejor nuestra aguja. Si os fijáis, esta es nuestra femoral común y veréis entrar por aquí la aguja. Ahí estamos, ganando acceso, ¿verdad?, hasta que entramos en la pared vascular y estamos seguros de que estamos dentro. Yo sugeriría, nosotros lo hicimos, que si alguien empieza esto, el problema es que si uno tiene una lesión, una arteria muy enferma, puede ir yendo para arriba, intentando encontrar una zona que sea lo más sana posible y se pase de ir por arriba. Quizá un truco es utilizar lo que se usa, sobre todo al principio, utilizar lo que se usa habitualmente en angiografía en el TAVI, que es poner un catéter dentro que marque el punto más alto del que queremos ver, porque lo vamos a ver muy bien con ecovascular. Aquí vemos nuestra arteria femoral común, la profunda, la superficial, y tenemos metido un catéter por la otra arteria femoral, contralateral, nuestro catéter de mamaria izquierda, y vemos pues perfectamente dónde está colocado y sabemos exactamente dónde querríamos ir sin temor a irnos demasiado proximal y poder pinchar por encima del ligamento inguinal. Esto es en un corte axial, lo mismo, vemos aquí el vaso, esto es el artefacto producido por el catéter que hemos puesto desde la arteria contralateral, sabemos que estamos justo al nivel que queremos, que yo sugiero que se haga cuando se empiece, y aquí estamos pinchando, tenting de la arteria, hasta que entramos justo a este nivel, que es un nivel muy sano de la arteria. Con esto podemos ver, tenemos dificultades al pasar una guía, porque la guía no pasa bien, no sabemos si es que estamos subíntimo, no sabemos si es que estamos, es una arteria muy enferma. Bueno, con esto puedes ver perfectamente, perfectamente el paso de la guía, ¿no? Aquí está la guía, la estamos empujando y de hecho estamos empujando el catéter de mamaria que teníamos puesto contralateral. Otro ejemplo, para que veáis lo bien que se puede ver la guía, femoral, estamos metiendo, aquí está nuestro catéter de mamaria y cómo metemos la guía hacia adelante, ¿verdad? Sí. Entonces, lo voy a dejar solo
con un ejemplo último, ¿vale?, de cómo seleccionar el sitio y cómo funcionarla. Entonces, lo que tenemos aquí, ¿verdad?, es, vemos que tenemos una placa calcificada en la parte anterior de la arteria. Si vamos más para arriba, solo tenemos en la parte posterior de la arteria. Luego este sería el sitio ideal, no aquí, porque tenemos calcio anterior. Sí, aquí, más proximal, porque solo tenemos calcio posterior. Y como justo podemos aprovechar la guía del eco para pinchar exactamente donde nosotros queríamos, donde casi no hay calcio anterior. En resumen, tenía un par de ejemplos más que quería compartir con vosotros sobre cómo utilizarlo para coger la arteria radial, pero bueno, es algo muy similar a lo que habéis visto hasta aquí. Yo creo que el uso de la ecografía vascular en hemodinámica, creo que para las arterias, para las venas centrales en el cuello, creo que es obligado, y creo que para el acceso arterial es extremadamente útil, especialmente en aquellos accesos en los que vayamos a tener o podamos tener una alta morbilidad, o en aquellos accesos que sean particularmente difíciles de coger. Muchas gracias. Muchas gracias. Acabamos la sesión aquí porque vamos mal de tiempo, como siempre. Doctor Romano se renuncia a hacer su make-up final, o sea, vamos a pasar al siguiente. Lo que sí me gustaría decir es que creo que es una buena iniciativa de la sección que continuemos profundizando en conocimientos de periférico. Este año es el primer test, creo que ha sido muy positivo. Quiero dar las gracias a los que habéis presentado, a los moderadores, al escaso público que ha sido capaz de contenerse la buena comida de Córdoba para estar aquí. Gracias. Y animaros a que el año que viene la sección siga profundizando en el conocimiento de qué podemos aprender del periférico para aplicarlo en el día a día. Muchas gracias. Muy bien.